Además, ¿cómo cambiaría esto? ¿Cómo cambiaría, señor Pardo, digamos, el caso Begoña Gómez? Porque, lógicamente, estaríamos hablando de esos contratos casi dados presuntamente ad hoc al señor Barrabés, ¿no? Que, estás claro. Que sería ya pues, cerrar, el, en este caso, el círculo, ¿no? Estás ante los contratos adjudicados más mollares, más sustanciales del caso Begoña. Precisamente lo que las fiscalías se llevan, ¿no? Claro, ahí está. Es decir, oiga, aquí no estamos a... Es notorio y público los contratos que existen y los que se llevó la fiscalía. Lo que nosotros estamos diciendo es, oiga, es que el Tribunal Supremo ha dicho que ante ese perjuicio de intereses financieros de la Unión hay que analizar también todo el caso de manera completa. Y al analizar el caso de manera completa, lo que te das cuenta es que tú no estás ante una trama de corrupción para llevarse fondos de la Unión. Tú estás aquí ante una trama nacional que tiene diferentes personas implicadas, diferentes investigados, diferentes administraciones, delitos que no tiene por qué investigar la Fiscalía Europea y que es necesario que se devuelva al procedimiento los contratos adjudicados de Red.es para que se investigue a Innova.es y a la Escuela de Negocios de Valley para ver las posibles responsabilidades penales que haya. O sea, esto al final Justicia Europa se ha visto obligada a presentar el escrito porque creemos que es de justicia que por lo menos el Tribunal Supremo se pronuncie. Antes decías que es una noticia, no, es una exclusiva del Distrito TV. O sea, esto ahora mismo es exclusiva, porque al igual que en el caso Coldo se solicitó por parte de diferentes acusaciones, ahora hay que hacer lo mismo en el juzgado 41 y que sea el Tribunal Supremo quien resuelva, porque es que estamos ante un caso idéntico. Y además es que estaríamos, como tú has dicho antes, ante el mismo modus operandi. La cuestión es, ¿quién se esconde detrás de la X? Pues detrás de la X se esconde seguramente un señor que tiene muy poca vergüenza, que miente mucho y que pretende llevar a España a Venezuela. Si no estamos ya si no en estamos. El camino absolutamente, en la autopista hacia Venezuela. Pues señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí. Felicidades por esa iniciativa. Y esperemos que sumando poquito a poco vayan consiguiendo esas pruebas tan importantes para hacer justicia en este país que mucho lo necesita los españoles y sobre todo nuestra democracia. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros por defender la libertad de información siempre. Un abrazo. Un placer.